TIC, Tecnología, Innovación y Construcción, en su serie webinar, nosotros como Academia BIM Plus desarrollamos el proyecto de TIC para poder llevar en un portal más allá de las capacitaciones formales, experiencias de profesionales del sector de la construcción que estén haciendo cosas diferentes, que sean personas que están enfocadas en innovar. Esta serie webinar está basada en esto. Lo hicimos presencial por un par de veces. De hecho, eso es una iniciativa entre la Universidad Creativa de Costa Rica, la Academia BIM Plus, que tengo el agrado de dirigir, igual que Blue Ace Studio, que es la empresa de BIM Consulting que manejamos acá en Costa Rica y Panamá, y que hemos llevado por ya un buen rato la idea de democratizar el BIM, ¿verdad? Democratizar el BIM es poder dar alternativas a la gente que escuche que no el BIM es solo para cierta gente, ciertas empresas. Y ahí fue donde empezamos un poco a hacer cosas diferentes. Hicimos nuestra primera sesión de TIC en Costa Rica, luego la hicimos en Bogotá. Y esto nace porque nuestra academia, que es responsable de una parte de la formación o la actualización profesional. Acá en Costa Rica hemos tomado la idea de poder llevar una formación y una capacitación estructurada en software, en metodología y demás. Y creemos fielmente que definitivamente el BIM para Latinoamérica es muy importante, más en estos tiempos, más en momentos tan de crisis que vivimos. Así que nos dimos a la tarea de armar esta sesión de webinars, que esperemos que la disfruten. Tenemos unos partners muy interesantes como la gente de BIMRAS, que les agradecemos mucho. De hecho, mañana la charla de BIMRAS, ellos van a estar hablando, el viernes la charla de BIMRAS, van a estar contándonos un poco. Ellos son uno de los podcasts más reconocidos en Latinoamérica. Y para Panamá y Costa Rica, que son nuestras bases de operación, HP en conjunto con IS Corporation va a tener algunas beneficios o algunas promos para la gente que esté en este momento queriéndose capacitar desde casa, mejorar sus equipos, y ahora que todos estamos trabajando desde casa. Y bueno, les vamos a ir contando en estos próximos días de qué trata todo esto. Pero volviendo a TIC, y para no demorar mucho y no quitarle el spotlight a nuestro amigo, sobre nuestro querido presentador Luis, tengo el agrado de conocer a Luis hace mucho tiempo, un amigo de larga estancia de Autodesk University y otros lugares. Luis es profesional de la ingeniería, es un crack en la parte de InfraWorks. Aparte de eso, tiene maestría en Project Management de la UTP, participante del Virtual Design and Construction Program de Stanford. Es fundador de AppDrone, ¿verdad? Lo dije bien, la primera empresa de drones en Perú, fundador y socio de BIM Network, empresa especializada en el desarrollo BIM para la infraestructura, y asesor de diversas empresas en Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y México. Tengo el placer de que Luis sea quien inaugure todo esto, ya que muchos no conocen lo que significa lo que Luis está haciendo desde InfraWorks, y muchos desconocemos de esta herramienta a profundidad. Y pues queremos que la conozcan a profundidad, que conozcan lo que se puede hacer. Y pues bueno, yo creo que, Luis, ¿me escuchas bien, sí? Perfectamente, John. Perfecto, voy a dejar de presentar acá. Recuerden utilizar su herramienta de preguntas y respuestas o question and answers, que la tienen habilitada en su navegador. El chat está deshabilitado, para la idea es que las preguntas que vayan haciendo las vayan pudiendo gestionar y las vamos a ir organizando. Inicialmente, queremos lanzar una pequeña encuesta. Luis, vos que sos el host, ahora sos el que tenés las posibilidades de lanzar el... Tengo el poder. Exactamente, ya tenés el poder. Ya, te lo voy a pasar un ratito entonces para que vuelvas a... para que coloques tú tienes el... Ahora sí, te regresé el poder. Ok, perfecto. Entonces, Luis, mientras que lanzamos una pequeña encuesta, queremos saber qué herramientas de modelado BIM conocen. Queremos que nos cuenten. En este momento está en su pantalla.
ahí vemos que se va moviendo. Revit, AutoCAD, Civil 3D, MicroStation no se mueve, Tecla, otros. Súper, vamos a dar 37, 41 preguntas. Luis, somos ya 90 personas. Casi, sí, 90 personas. Somos casi 90 personas. Ahí vamos, vamos por el 61% de la encuesta, 72%. Vamos a ver, ahí vamos, ahí se va frenando. Wow, creo que hay un ganador medio virtual. Ya creo que todo lo conocemos. La vieja conocida, dicen. La vieja conocida. La vieja. La de formación profesional. Exactamente. Vamos a ver, vamos a dar un par de segundos más para que alguien más responda. Y sobre eso... Right, ahí vamos, 81%. Es que se va agregando más gente. Qué bueno, gracias. Gracias por estar participando. 96 personas, somos, mira. Está bien, está bien. Estamos bien. Súper. Tenemos 20 días para esto, así que hoy es el abrebocas y qué mejor que abrir con InfraWorks. Vamos a ver. Ok, vamos a cerrar el pool ahorita a un porcentaje. That's right. And pool. Ok, listo. Share. Ahí está. Ajá. Bueno, ¿qué más decir, verdad? Revit, claro, es la más conocida. Claro, es la más conocida, definitivamente. Pero qué bueno que también esté Civil 3D y qué bueno que por ahí esté Tecla también. Y que otros esté ahí asomándose, porque en otros justamente es lo que vamos a tocar el día de hoy. Mi querido Johnny. Perfecto, entonces ahora sí, te paso el host. Listo, todo tuyo y disfruten. Bueno, primero, mientras va corriendo esto, primero agradecer a Johnny, gran amigo, muy buen amigo personal y un gran profesional, el director ejecutivo de BIMPLUS, la Academia Creativa, que en realidad está proponiendo cosas distintas, que es lo interesante de este tipo de iniciativas. Y bueno, lo que nos toca ahora, vamos a conversar un poco acerca de InfraWorks. InfraWorks, seguramente habrán escuchado hablar algunos de ustedes del software. Me gustaría, por favor, que cuando tenga una pregunta, la hagan, tengo la ventana de las preguntas abiertas. Esto va a ser un taller clase. Vamos a ir un poquito rápido. Tenemos el tiempo un poco limitado, aproximadamente 50 minutos de clase, para que los últimos 10 hagamos preguntas o responder las que no he podido responder. Pero vamos a ir colocándonos en el espectro, en dónde estamos ubicados con el InfraWorks y será software de infraestructura, ¿no? Será software de BIM. Esas respuestas las vamos a tener justamente ahora. Bueno, ya dijo yo ni más de lo que tenía que decir de mi persona. Adicionalmente, si es que tienen alguna pregunta que no he podido responder o no podré responder seguramente por el tiempo, mis redes están ahí, abierto a cualquier pregunta que puedan tener. Con toda la confianza del mundo, por favor, me pueden agregar a las redes. Por suerte he tenido la oportunidad de trabajar bastante en el tema BIM, pero en el BIM aplicado a infraestructura. Yo no me especialicé en por mi misma profesión, yo soy geólogo de profesión, ingeniero geólogo, pero el mundo del software me llevó por el lado del modelamiento 3D de temas de infraestructura. Entonces vamos a ver eso justamente. La agenda es pequeña, vamos a hablar acerca de la instalación del InfraWorks y la activación de la cuenta. Sería interesante, me olvidé de preguntarle a Johnny, pero seguramente está ahí para responderme, que me parece que en BIMPLUS tenemos licencias educativas. Entonces, hay un tutorial en mi canal de YouTube, en el cual, paso a paso, vemos el tema de instalación del InfraWorks, que al ser un software que se dice 360, porque interactúa con el internet, interactúa con la red,
Por eso es que hay que tener un poquito de cuidado al momento de instalar el software y sobre todo de la activación de la cuenta, que es un paso que muchos olvidan. Vamos a ver el entorno de trabajo rápidamente también, muy rápidamente cómo es el entorno de trabajo. Vamos a crear directamente un modelo, un primer modelo, pero ayudado por una funcionalidad muy importante del infra, que se llama Model Builder. Vamos a crear carreteras, definitivamente vamos a ver tema carreteras. La versión que vamos a ver se llaman carreteras de planificación, perdón, de conceptuales, porque vamos a ver la versión del estudiante. Vamos a crear otros elementos rápidamente, vamos a ir a interacción con otro software también, porque es muy potente la interacción que tiene con otras aplicaciones, el InfraWorks. Y tenemos también la generación de un video finalmente para terminar con las preguntas y la respuesta a alguna de las preguntas que tengamos, ¿okay? Y entonces empecemos con esta parte inicial del software y lo interesante, bueno, voy a dejar la dirección web en donde está este tutorial que he hecho de instalación del InfraWorks, lo voy a dejar en la ventana del chat seguramente, para que lo puedan tener y puedan ver la instalación, cómo es la instalación. Ojo, esta es la instalación de la versión del estudiante, ¿ok? La versión del estudiante. Si tienen la versión de paga, obviamente no van a tener este problema. O si quieren usar la versión de paga, que estamos en la versión 2021, no va a haber ningún problema porque van a poder, cambia un poco el entorno, cambia un poco los iconos iniciales, pero al final las funcionalidades son las mismas, no hay ningún cambio. Entonces, el día de hoy sí voy a usar la versión específicamente el estudiante, que es la versión 2020. Hace días salió versión 2021, así que todavía no existe todavía la versión del estudiante 2021. Seguramente en el transcurso de las semanas lo van a subir, así que vamos a trabajar con el 2020, que repito, para esto que vamos a hacer es lo más, es exactamente igual. 2020 y 2021 son exactamente iguales. ¿Ok? Vamos a ver el entorno de trabajo, vamos a crear modelos, vamos a crear carreteras, vamos a crear algunos elementos adicionales, vamos a crear un video rápidamente, ¿no? Para que tengamos un producto, hagamos de la clase revitalizados, interesados en modelar en InfraWorks, y vamos a hacer algunas preguntas. Lo que les comentaba de la instalación. La instalación la vamos a obtener de la página student.todes.com, la versión del estudiante, ¿ok? Y acá está lo interesante, seguramente cuando lleguen a ver el video, lo voy a repetir varias veces, está aquí, ¿no? En la posibilidad de hacer un Get Access to InfraWorks, o sea, vamos a tener la posibilidad de activar nuestra cuenta. Al ser un software 360 el InfraWorks, necesariamente tenemos que hacer que nuestra cuenta nos dure la versión, digamos, el tiempo que necesitemos utilizar el software, ¿no? Generalmente los software educativos son o 3 o 5 años, dependiendo del software que uno baje. Entonces, con esta opción, yo tengo la posibilidad de que mi cuenta, al estar enlazada al software, pueda durar esta cantidad de tiempo. ¿Ok? Repito, solo funciona con los softwares, con las versiones que bajamos de la página del estudiante. Si voy a autodesk.com y bajo la versión de prueba, no va a funcionar. Va a ser una versión de 30 días. Así que esta salvedad hay que tenerla en un primer momento para no tener problemas y después que me escriban y me dicen, no, profesor, ingeniero, me sale la opción de solamente 30 días. Repito, tiene que ser la versión del estudiante para que no salga ese aviso de los 30 días, de 30 días caduco, ¿no? Vamos a ubicarnos, ¿dónde está el InfraWorks? ¿Por qué? Porque hay tanta cantidad de software, ¿no? Dentro de la gama que tiene Autodesk, hay muchísimo software. Y InfraWorks está dentro de lo que se llama el Architecture, Engineering and Construction. Dentro del AEC, que llama Autodesk, tenemos varios verticales, ¿no? Tenemos estos software que son los que generalmente uno instala en la computadora, ¿no? El Civil 3D, el Revit, que me lo han nombrado bastante, ¿no? El Raster Design, el Bezel Tracking, el Plan 3D, el Map 3D, son de esos softwares que vamos a tener la posibilidad de instalarlos, repito, en la computadora, ¿no? Después tenemos lo que son, vamos a ver,
Tenemos software que nos permite hacer análisis estructural de puentes con la estructura PreciSign, o el Revit Live para hacer modelos de Revit Online, o el Dynamo, que es programación dentro de lo que nos permite hacer el entorno BIM. Podemos hacer que procesos repetitivos sean mucho más rápidos con el Dynamo y programación sobre el Dynamo. Pero dentro de los 360 está Infraworks, ¿no? Infraworks pertenece a esa gama de productos que trabajan directamente en la nube, ¿no? Ahora, el Infraworks no trabaja solo, ¿no? El Infraworks pertenece a un flujo de trabajo con el cual se trabaja el BIM para infraestructura, ¿ok? Lo que decía al inicio, ¿no? El BIM para edificaciones, uno puede trabajar tranquilamente con el Revit y con el Navisworks y genera un proceso de BIM tranquilamente y puede trabajar con el edificio tranquilamente, ver interferencias, etc. En el mundo del BIM para infraestructura se trabaja mucho más con lo que son flujos de trabajo, flujos de software para poder generar un modelo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que Infraworks es parte de ese proceso, parte de todo un flujo de software que nos va a permitir tener un modelado 3D, obviamente nuestro proyecto BIM de lo que es infraestructura. Las aplicaciones son varias, el BIM se puede aplicar para todo lo que se construye, por conceptualización. Por favor, el BIM no es Revit, y el Revit no es BIM, ¿no? Por más que sea el que más conocemos, el BIM va más allá del Revit, y eso es motivo de otra conversación que no es precisamente la que vamos a tener el día de hoy, así que solamente para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Pasemos al Infraworks, y una vez vamos a desarrollar la agenda, rápidamente, voy a poner una pausita aquí para poder irme a mi software, vamos a ir ahora sí al Infraworks, vamos a compartir la pantalla ahora sí. Vamos a compartir la pantalla aquí un ratito. Ahí está. Ahora sí. Hay una pregunta aquí, perdón, disculpe que no había visto la pregunta. ¿Cuáles serían las ventajas de Infraworks con respecto a Revit para sistemas hidráulicos y sanitarios? Vamos a responder después, Marco. Vamos a responder después porque voy a mostrarles precisamente algunas cosas de alguna funcionalidad de Infraworks para entender el Infraworks y qué ventajas tiene. En realidad es diferente, más que ventajas, es un trabajo distinto el que tiene. Vamos a ver, aquí tenemos ahora sí el inicio del Infraworks. Esta es mi versión del Infraworks del estudiante. Obviamente tengo que iniciar, como repito, es un software 360, tengo que colocar mi usuario, no se robe mi usuario, por favor, en mi usuario estudiantil, mi usuario de la universidad donde enseño, y mi password, en este caso es este de acá, te quiero Johnny, no mentira, no es así, y empezamos el Infraworks, ¿ok? Este es el entorno inicial de Infraworks, bastante rápidamente, nos damos cuenta que los iconos son distintos. Yo no tengo una opción de abrir como la que tiene el Word o el mismo AutoCAD, es diferente, el entorno es totalmente distinto. Aparece a la izquierda la conexión que tengo y algunas posibilidades de ver las opciones con las que el software está trabajando. Tenemos la opción de cerrar nuestra sesión. Repito, como estamos trabajando con nuestro propio software, con nuestra propia cuenta, entonces podemos cerrar la sesión y evitar que alguien entre con nuestra cuenta a ver nuestros modelos, ¿ok? Tenemos una conexión a BIM 360, ¿ok? En la cual yo puedo almacenar mis modelos en el entorno de BIM 360, ¿ok? Puedo también crear una vista compartida, ojalá que vamos a hacer eso, creo que vamos a hacer eso también como prueba, como práctica. Andrea, levanta la mano, hágame la pregunta, Andrea, por favor. Y después tenemos, aquí a la derecha, bueno, tenemos una pantalla completa, una ayuda, etcétera, etcétera. Lo interesante viene aquí. En generador de modelos, tenemos la opción de poder crear un modelo a partir de la consulta que puede hacer el software, en este caso Infraworks, a una base de datos. En este caso, una base de datos que tiene Autodesk. Autodesk tiene un convenio con el Bing. Los que conocen el Bing saben que el Bing es el servidor de mapas que tiene la compañía Microsoft. Entonces, nosotros podemos hacer una consulta
a través del generador de modelos sobre un espacio específico, ¿ok? Voy a ver aquí también la opción nuevo, un nuevo archivo, perdona, crear un nuevo modelo. Dígame, licenciado. Tu computador se quedó pegado en en compartir la pantalla, está frío en modo pantalla completa. A ver. Volver a compartir. Dame un segundo, compartir y volver a compartir. A ver, vamos a ver. Deja acá. Y vuelvo a compartir la pantalla. Aquí está. ¿Ahora sí? ¿Se ve el infrabox? Ahora sí se ve el infrabox. ¿Lo ves? Sí. Perfecto. Ok, repetimos rápidamente. Entonces, a la izquierda tenemos la opción de ver nuestra cuenta. No veía las preguntas, disculpen, señores. La opción de ver cómo está conectada nuestra cuenta, el perfil que tenemos de auto es la opción de BIM 360, la opción de poder generar vistas compartidas, la opción de poder ampliarlo, digamos, ver en pantalla completa el InfraWorks y las preguntas. Podemos hacer alguna ayuda que podemos generar al mismo software, ir a algunos foros, etcétera, etcétera. Estamos viendo todos los modelos, aquí todos los modelos que he creado, que tengo aquí, ya modelos que tengo trabajando, pero tengo una opción que, como les digo, se llama generador de modelos. ¿Con eso vamos a trabajar ahora? Okay. Disculpa, es que creo que cuando le das pantalla completa, él queda freeze, porque otra vez volvió a quedarse freeze. Se veían todos los proyectos y... ¿Ahora se ve? Ahí sí se ve, sigue moviendo tu cursor, ahí sí se ve. Ya ahora perfecto, sí. Entonces no le voy a dar. Ahora sí también veo las preguntas, así que mejor. Ahora sí, muchas gracias, que la pantalla está congelada. Muchas gracias. Sigue congelado. Ahora sí, ya no está congelado, por favor. Si todos pueden ver mi mouse, estamos congelados. Ok. Voy a hacer clic entonces aquí en la opción de generador de modelos. Voy a crear un modelo a partir de esta opción que les comentaba, que es la interacción que tenemos con el BIM. El BIM nos da la posibilidad de crear modelos a partir de la base de datos que ellos tienen, que tiene este señor de mapas llamado BIM. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí una opción. Vamos a crear una opción. Vamos a buscar un sitio. Acá esto lo vamos a ampliar, obviamente. Podemos moverlo. Bueno, ya vamos a jugar un poco con la ventana. Vamos a ubicar, vamos a ir a todos los sitios. Tenemos Costa Rica por acá. En realidad, si creo, no conozco también, no conozco Costa Rica, así que podríamos tener una... Podemos hacer una consulta por aquí. Pero voy a irme a lo seguro. Vamos a ir a la zona que conozco. Vamos a ir a Perú. Esta es Costa Rica, mira. Podría consultar alguna de las zonas, pero vamos a consultar una zona peruana. Porque voy a escoger una zona montañosa. También como para que el ejemplo sea completo. Voy a ir a una zona muy bonita que se denomina aquí Huancayo. Huancayo es una ciudad en el centro del país, el centro de Perú, que es en altura, aproximadamente 3.000 y tantos metros. ¿Ok? Y en el cual tenemos la posibilidad de ver cómo funciona esta posibilidad de interactuar con la base de datos. Voy a hacer clic aquí en la parte superior donde dice Aérea y voy a poder tener la posibilidad de ver una fotografía tipo Google Earth. Prácticamente vemos no solamente el callejero, en este caso de la ciudad, sino también vamos a poder ver una imagen satelital. Ahora, el resultado en realidad va a ser interesante, va a ser bonito, incluso nos va a entusiasmar bastante, pero hay que tener una salvedad. Cuando trabajamos con este tipo de data, es una data que es bastante conceptual. ¿A qué me refiero? A que no es una información que sea actualizada, ¿ok? Generalmente tiende a errores. En realidad, nos lo dice aquí incluso el InfraWorks cuando empezamos a trabajar. Porque los datos que vamos a obtener al momento de hacer una consulta online son los datos que tienen que ver con el OpenStreetMap, o sea, las calles. Si hay lugares conocidos, vamos a poder identificarlos y vamos a poder hacer clic sobre ellos y ver información. Como por ejemplo, tenemos un municipio, un hospital, un edificio, notable, vamos a poder ver la información de ese elemento, ¿no? En construcciones, pero también las calles, el nombre de las calles, vamos a poder verlo. Todo eso sobre una imagen, que es, repito, tomada de Big Maps, que no es
actualizada, no tiene una actualización, por lo menos para Perú, y yo creo que estoy totalmente seguro, para Costa Rica, no hay una actualización de esta base de datos con la que trabajamos. Por eso, esta forma de trabajo es conceptual, ¿okay? No es una forma, real de trabajar. Por más que parezca, no lo es, porque incluso aquí en elevación, con lo cual utilizamos imágenes Aster, puede tener un error entre 2 y 30 metros. Entonces, un error entre 2 y 30 metros de altura es bastante. Entonces, no hay que tomarlo en cuenta para hacer un prediseño, para hacer un acercamiento, totalmente sí. Pero para hacer un trabajo ya más pormenorizado, recomiendo trabajar con topografía tradicional, por ejemplo, o si no, con un vuelo de drones o con una imagen satelital que puede generar imágenes 3D. Digamos, vamos a poner, no sé, acá. ¿Me volví a congelar, Johnny? No. No, está bien. Hay un tema con tu pantalla, pero parece que es el ancho banda que tiene como un pequeño rectángulo. Pareciera que es un tema de la tarjeta de video, pero... ¿Este? ¿Ya no? Ahí ya se está desapareciendo. Ya como que desapareció una parte. Ahí donde tienes ahorita el cursor hay como un rectángulo, pero ya desapareció. Ahora. Ok. Ahora sí, perfecto. Sí, parece que es el ancho banda. Ok, bueno, entonces vamos a finalmente conectarnos aquí. Voy a seleccionar esta área, voy a poner un nombre. En este caso le voy a poner el nombre al modelo, le pongo Huancayo. Huancayo 01, ok. Voy a crear el modelo. En este caso voy a usar toda la extensión del modelo. Como máximo podemos usar 200 kilómetros cuadrados. Vamos a escoger un área más pequeña porque 70 kilómetros cuadrados es mucho. Vamos a poner por aquí, por acá vamos a tener aproximadamente, no lo veo bien, vamos a ver, tenemos aproximadamente, ahora sí, unos, a ver, ahí está, ahora sí. Tenemos aproximadamente unos 17 kilómetros cuadrados, más que suficiente, voy a tomar calles, voy a tomar cerro, y voy a poner Huancayo 01, crear modelo. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento lo que pasa es que está haciendo una consulta de InfraWorks, hace una consulta directamente a la base de datos que les comentaba de Bing, y Bing va a lanzar una respuesta. Va a lanzar una respuesta que va a ser el modelo, las vías que vamos a obtener. Vamos a obtener también los edificios notables, si es que hay, como les decía, imágenes y una superficie en 3D. Y mientras eso va pasando, vamos explicando algunas cosas adicionales como el entorno de trabajo del InfraWorks, ¿no? Porque es importante conceptos como georreferenciación en InfraWorks, porque nosotros, al momento de trabajar en InfraWorks, vamos a trabajar con sistema de coordenadas. Me parece que en Costa Rica es CRM05, si no me equivoco, el sistema de coordenadas oficial. Pero nosotros vamos a generar un modelo en blanco para que veamos cuál es nuestro entorno de trabajo. Es muy diferente a lo que es Revit, es muy diferente a lo que es un AutoCAD en cualquiera de sus versiones. En el caso del InfraWorks, nosotros trabajamos sobre otra base de datos. La base de datos en la que trabajamos es el mundo real. Esa es la gran diferencia de trabajar con softwares de BIM para infraestructura. ¿Okay? En el caso del Revit, trabaja sobre una gigantesca hoja de papel plano, como puede ser el mismo AutoCAD. Entonces, en este caso, necesitamos la información de la georreferenciación, la información de con qué sistema de coordenadas estamos trabajando para poder tener la ubicación exacta en el mundo real. Dato básico, dato muy importante para poder trabajar con exactitud desde un inicio. Es por eso que los levantamientos que se hacen, los trabajos que se obtienen con imágenes de dron, se necesita tener el sistema de coordenadas con el cual se ha trabajado. En Perú existen tres, ¿no? Existen dos, PESAC 56 y BW84, ¿no? En Costa Rica es BW84 CRM05, si no me equivoco. Entonces, nosotros podemos configurar esa información aquí en la base de datos del InfraWorks, ¿no? Entonces, tenemos esa posibilidad de trabajar sobre ese espacio de trabajo. Otra cosa más
que hay que comentar es que, y esperando un poco que llegue la data, la forma en la cual trabajan los íconos, ¿no? Los íconos tienen otro tipo de ordenamiento, otra forma incluso. Tenemos aquí la opción de la primera opción, que es para poder analizar o crear modelos de infraestructura. Aquí tenemos la posibilidad de trabajar con diferentes datos en la ventana que dice origen de datos. Cuando les comentaba que nosotros podemos trabajar con mucha data, con mucha información de diferentes formatos, es porque tenemos la posibilidad de traer esa información como en formato nativo. Yo no le llamo importar, ¿no? Porque aquí lo que vamos a hacer es trabajar directamente con el formato original. Importar sugiere cambiar la información original de la que uno la crea, ¿no? Si yo creo un modelo en Revit, puedo trabajar con el modelo de Revit directamente, ¿no? Si he creado todo mi proyecto de carreteras, mi proyecto de saneamiento, mi proyecto de tuberías en Civil 3D, puedo traerlo como elemento de Civil 3D y directamente lo puedo generar aquí en el InfraWorks. Puedo modelar directamente si trabajo en el XML o el famoso IFC. IFC, que es el formato común, un formato con el mundo BIM está trabajando mucho. Imágenes raster, las ortofotos, aquellas fotos que también, además de tener una gran resolución, también tienen la posibilidad de tener una ubicación geográfica. Otros formatos de otros software también lo podemos traer, como el SQLite. O si quiero traer elementos de SketchUp, los puedo también traer a mi modelo de InfraWorks. ¿Ok? Y en 3D Model la cosa se vuelve importante, interesante, porque tenemos muchos formatos también trabajando a la vez. Elementos de 3D Studio, formatos DAE, lo uso mucho, uso muchísimo el DAE, el FBX y el OBJ. Prefiero trabajar a veces en OBJ que en SketchUp, ya por costumbre al momento de poder generar información al momento de modelar información en el ¿no? Vamos a ver cómo está. Y ahí está Huancayo. Vamos a abrir Huancayo. Llegó la consulta que habíamos hecho. Simplemente hacemos clic en el modelo y vamos a ir abriendo el modelo. Va a obtener la información de la nube. Repito, el InfraWorks es un software 360. Repito, tiene que estar habilitado el software por medio de una cuenta. Cuando el software no está habilitado, no tenemos la cuenta habilitada, con los pasos que le dije al inicio, este tipo de procedimientos no se pueden hacer. Simplemente podemos ver el modelo y nada más, no podemos interactuar más allá de eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer el resultado. Vamos a hacer el resultado mientras abriendo. Ahí está. ¿Ok? Y ahí está. Ese es nuestro primer modelo. Bastante interesante, ¿ah? ¿Eh? Bastante interesante porque tenemos aquí el modelo rápidamente, ¿no? Algunos me dicen, ¿para qué sigue ingeniería o para qué estudio arquitectura? No se guíen, por favor. No es tanto así. Pero sí es bastante interesante tener mucha información, ¿no? ¿Qué información tenemos adicionalmente? Aparte de las carreteras, miren, tienen los ríos, mira. Hay un puente. ¿No? Tienen los ríos, los puentes, vamos a ver eso. Lo que les comentaba, ¿no? Algunos datos vienen con información, como por ejemplo la carretera. Hago clic en la carretera y aparece Girón La Unión, por ejemplo. O hago clic en la otra carretera y aquí aparece Girón La Florida. ¿Ok? Acá llamamos girones a las calles. Entonces, no sé si el puente tendrá nombre, vamos a ver si el puente tiene nombre. No, sigue siendo Girón. Pero tenemos esa posibilidad de seleccionar los elementos. Al igual que en el Revit, nosotros tenemos elementos propios, tenemos una ventana, tenemos un muro, tenemos un piso, acá también, acá cada elemento va a representar lo que es. No es una línea representando una calle, es una calle, son calles en sí. Yo selecciono este elemento, vamos a ver que esta es una carretera, es una vía. Todos los elementos con los que yo voy a trabajar directamente son propios del InfraWorks, o sea, en este caso, vía. ¿Ok? Vamos a dar una segunda vuelta. Para los que están siguiéndome un poco, el mouse cambia de funcionalidad. El botón izquierdo va a convertirse en Orbit, ¿ok? El botón derecho va a convertirse en Pan. Y bueno, la ruedita va a ser adelante y atrás, es acercarte o alejarte, ¿no? Eso sí no ha cambiado. Pero
La funcionalidad del botón izquierdo sí ha cambiado totalmente y a la vez es seleccionar, ¿no? Vayamos a ver qué elementos hemos traído al momento de hacer esa consulta. Hemos visto que tenemos algunas áreas de agua. Las áreas de agua en InfraWorks son los ríos. En este caso hay un río ahí. Vamos a ver si parece el nombre del río, no sé. Vamos a ver. A ver, a lo mejor es el río Ali. No sé, no sabía que había un río Ali por ahí, los que son de Huancayo. No sé, no sabía que se llamaba así. Pero si hubiera lagunas, también podríamos seleccionar lagunas. Podríamos trabajar con lagunas, podríamos y hacer simulaciones con eso. ¿Por qué? Vamos a acercarnos un poco para que veamos qué tan real tenemos este río, ¿no? Y bueno, es un poquito real, por lo menos tenemos ahí el río que se mueve, ¿ok? Tenemos las carreteras, como le decía, y ahí tenemos una opción que dice cobertura. Tenemos algunos elementos cobertura, tenemos también líneas de ferrocarril, ¿ok? Edificios, no he visto ningún edificio todavía, pero vamos a buscarlos. Tenemos una imagen y tenemos el terreno. El terreno es obviamente la superficie que estamos viendo, y la imagen es la que está sobre la superficie que nos permite ver este grado de realidad en este momento, ¿no? Este grado de realidad en el cual tenemos esta posibilidad de ver así la superficie, ¿no? Hasta ahí prácticamente no he hecho nada, pero ya tengo un modelo, ¿no? Un modelo, obviamente, que todavía no está, repito, es un modelo conceptual, yo voy a apagar algunas capas para darnos cuenta. Vamos a ir a la opción del icono y del icono de la opción que nos permite administrar y crear modelos. Vamos a ir al primer icono, que es para la creación de modelos. Y vamos a ver qué elementos tenemos. Yo voy a eliminar varias capas. Esta conceptualización es distinta a la conceptualización de AutoCAD. Yo voy a apagar las vías. Voy a poner un aplicar por ahí, ¿no? Y ya no están las vías. Las vías no están, no tengo las vías. Voy a ver aquí, el río sí lo puedo apagar. Voy a apagar la imagen también y vamos a ver qué se ve. Y esto es bastante interesante para poder entender qué es lo que en realidad tenemos, ¿no? En realidad tenemos, esto es nuestra superficie inicial. Cuando nosotros le colocamos la imagen, ¿ok? Voy a encender la capa de imágenes, Imagery, ya vemos algo, un elemento incluso que se podría confundir o podría ser prácticamente un render, ¿no? Obviamente aquí en InfraWorks existe la opción de un render, pero esto es muy parecido a la opción de un render, ¿no? Pero un render en tiempo, prácticamente en tiempo real, ¿no? Y por ahí algunas edificaciones, vamos a ver ahí, voy a apagar otra vez la capa de las imágenes y ahí tengo algunos edificios, miren, ¿no? Vamos a ver algunos, voy a seleccionar, bueno, aparece ahí justo el nombre de la edificación, ¿no? O sea, ahí dice Maderva. Maderva acá es una empresa que se dedica a la construcción de maderas, ¿no? O sea, el otro, Metro, ese es un supermercado, el supermercado Metro está ahí. Y así, podemos tener los elementos, las edificaciones notables son las que van a tener una información. Esa información no es una información al azar, sino está enlazada al Bing, que trabaja con el OpenStreetMap como base de datos de edificaciones y de calles, ¿ok? Ok, voy a volver a encender todos los elementos para poder verlos nuevamente y vamos a volver a nuestro modelo para crear ahora sí nuestros primeros elementos muy rápidamente, ¿ok? Nuestros primeros elementos bastante rápidamente. Vamos a crear por aquí, por este lugar, por acá. Se me ocurre ir por acá y voy a ampliar las vías por aquí, ¿ok? Voy a terminar esta vía, voy a terminar por acá y voy a crear una vía por aquí. ¿Ok? Para eso, yo voy a ir otra vez al icono anaranjado de crear elementos, voy al lápiz para crear elementos conceptuales. Ojo, en InfraWorks existen dos tipos de elementos. Vamos a tener elementos conceptuales, elementos de diseño y elementos compuestos. ¿Ok? En este caso, diseño conceptual, en esta versión 2020, el 2021 se llama elementos carreteras de planificación. He cambiado el nombre. Pero el elemento lo traje exactamente igual. Para crear uno, voy a hacer clic donde dice carreteras. Y lo primero que voy a hacer es seleccionar un estilo. Todos los elementos que veo en InfraWorks tienen un estilo. Me refiero a que la
carretera que tengo aquí, de un estilo, ¿no? Un estilo en el cual se ve bastante interesante, porque se ve pasto, se ve un jardincito, se ve la calzada y se ve la vereda, pero obviamente no todas las vías son así, este es simplemente conceptual, repito. Voy a escoger un estilo de este elemento, voy a ir por aquí, es un estilo bastante común, que es el estilo estándar. Aquí está, estándar, Interstate estándar. Tengo un estándar con las marcas y estándar sin marcas. Voy a coger el estándar con marcas, ¿ok? Y empiezo aquí. Hago clic en este punto y empiezo a dibujar por aquí, empiezo a diseñar hasta aquí, me voy hasta este punto, por ejemplo. Hasta aquí y termino con un doble clic. ¿Ok? Y ahí está. Esa es nuestra primera vía, esa es nuestra primera carretera, en la cual yo simplemente he seleccionado la intersección. Acá hay un errorcito que podemos corregirlo. Vamos a llevarlo un poquito para acá. Para poder ver esta intersección. ¿Ok? Si ven, la vía automáticamente crea la intersección. Y crear una intersección en sí es un poquito complicado. Acá no. Acá es directamente se crea la intersección. Vamos a ver si podemos incluir la intersección. Ahí está. Los que me siguen se van a dar cuenta que cuando arrastramos la vía, se pega automáticamente, es como un grip, en el cual se genera automáticamente la intersección. Interesante. Acá igual, voy a volver a hacer lo mismo, voy a arrastrar este elemento, lo voy a arrastrar por acá, hago un clic y arrastro, voy a ir hasta acá, se pega automáticamente la intersección, y acá automáticamente otra intersección. ¿Ok? Y tenemos nuestras primeras vías creadas de manera bastante rápida. Y como les comentaba, todos son estilos. En este caso, el estilo que hemos creado es un estilo estándar, en el cual solamente tenemos la vía con dos carriles y las calzadas a la derecha y a la izquierda. No sé si le llaman calzadas en el carril. Lo lugares por donde camina la gente. Pero esos son estilos. Es un estilo, y el estilo se puede cambiar. ¿Dónde podemos cambiar el estilo? Seguimos aquí en la opción de crear... ¿Cómo? Acera. Acera, la acera, perfecto. Entonces hacemos clic en paleta de estilos, y vamos a ver en esa paleta de estilos que tenemos prácticamente todos los elementos con los que podemos trabajar, y si bajamos un poco, tenemos precisamente las carreteras. Como les comentaba, todos son estilos. Yo puedo seleccionar un estilo, por ejemplo, cualquiera, este que se llama Sidewalk, lo selecciono y lo arrastro, cuando el lugar que voy a cambiar de estilo se pone verde, cuando puedo aplicarlo, automáticamente tengo, mira, con mis faroles, con mi byway, tengo ahí creado ese estilo, obviamente un poquito, no va con el diseño de la ciudad, por así decirlo. Voy a crear un boulevard, por ejemplo, selecciono ahí, creo un boulevard con todo ahí, palmeras, y todo eso, señores, es configurable. Yo puedo configurar esos elementos sin ningún problema. Voy a volver al anterior, voy a volver al con el que estoy trabajando, que es el Interstate. Yo voy a estándar, selecciono estándar y vuelvo a cambiar el estilo. Mientras que estás haciendo los cambios, sería bueno, ahí tenemos varias preguntas, especialmente nos preguntan cuáles son, cuándo se crean terrenos, por ejemplo, para un master plan conceptual, ¿se pueden calcular movimientos de tierra? Sí, sí, totalmente, Johnny. Muy buena pregunta, disculpa que no había contestado. Creo que esa es la ventana de las preguntas, creo que era la que nos hacía ese problema, Johnny, por eso no la tengo aquí. No importa, yo te las administro acá. Te agradecería que me vaya diciendo. Sí se puede crear un master plan, es interesante la pregunta porque un master plan va a ser el crecimiento de, por ejemplo, de una ciudad o el crecimiento de un puerto, el crecimiento de un aeropuerto, ¿no? Entonces sí se puede crear un master plan y verlo a través de los tiempos a partir de un elemento importante en InfraWorld que se llama propuestas. Yo empiezo con una propuesta inicial que se llama master. Voy a crear una propuesta nueva, ¿ya? Voy a crear una propuesta que se llame 2021, por ejemplo. Va a pasar en Huancayo 2021. Voy a poner Huancayo 2021. Huancayo 2021, mi planeamiento es que toda esta urbanización se va a crecer, y va a crecer un montón. No solamente voy a generar edificaciones, voy a generar cada una nueva urbanización en la cual voy a tener que trabajar con lo que son
de nuevo con estándar, voy por aquí, ¿ok? Hago un clic por acá, hago un clic por aquí, hago un clic por acá, doble clic, genero ahí, por ejemplo, esta vía, genero esta vía por acá también, doble clic, y finalmente creo esta vía acá para terminar aquí rápidamente, esta directamente hasta aquí con un doble clic. ¿Ok? Entonces, ese es mi planeamiento para el 2021. ¿Ok? Pero yo tengo mi máster, mi vista máster, esas vías no están. No están construidas. Entonces, yo puedo ir creciendo sobre el mismo modelo, puedo hacer muchas propuestas adicionalmente. Las propuestas son N. Puedo hacer un sinnúmero de propuestas a partir de esta opción de el proposal, ¿no? De la opción de poder crear propuestas. Y mientras yo iba leyendo otra pregunta, voy creando otro elemento bastante interesante como es... Tenemos una pregunta de temas hidráulicos. O sea, ¿cómo abordamos Infowars con la parte hidráulica? La opción para poder crear temas hidráulicos está aquí. Acá le ponen diseñar, revisar y construir desagües, pero acá yo puedo construir o generar varios elementos, como por ejemplo, áreas de agua, redes de drenaje, crear cuencas de captación, puedo incluso crear ríos o incluso crear alcantarillas. Voy a crear una alcantarilla porque en realidad el tema es largo y para eso, Johnny, creo que tenemos que pasar a una opción un poquito más avanzada de lo que es Infowars. ¿Ok? Pero solamente como para responder la pregunta, si quiero crear una alcantarilla, la voy a crear rápidamente, muy rápidamente por acá. ¿Ok? Por ahí, por ejemplo. Voy a hacer clic en ODT, un punto, otro punto, doble clic. Y tengo varias posibilidades de crear una alcantarilla, varios tipos de alcantarilla. También puedo crear mi propia alcantarilla, también bajando una opción que se llama creador de partes. Entonces, también puedo crear mis redes de tubería y probar mis redes de tubería sin ningún problema. Vamos a ver esto aquí. Voy a bajarlo un poquito, porque obviamente ahí no es el lugar donde iría, sino iría un poquito más abajo. Creo mientras que lo vas bajando, creo que es válido asociar esa pregunta a la voz que nos hace Efrangel, de si puede exportar los componentes de Infowars a Civil 3D. Totalmente. La opción para poder exportar está aquí en exportar IMX. El formato IMX es un formato que trabaja tanto en Infowars como en Civil 3D. Y conversan los dos. Yo puedo trabajar todo mi modelo, todo mi trabajo en Civil 3D, y llevarlo como IMX aquí a Infowars. Y viceversa. Puedo crear todos mis elementos en Infowars y llevarlos directamente a Civil 3D. Todos los elementos van. Obviamente menos la ortofoto. La fotografía digital no aparece, pero sí el resto de elementos, las vías, todo lo que vayamos a crear, eso sí, sin ningún problema. Y mientras tú vas preguntándome otra cosa, voy creando un puente, un túnel, ¿ok? Vamos a ver, aquí hay unas preguntas interesantes. ¿Se puede exportar de Infra a Revit o Civil 3D? Que creo que a Civil 3D sí, Revit, ahí a Revit, ¿puede? A Revit, podemos llevar, a ver, no sé si Revit, no me acuerdo si Revit trabaja con el formato FBX, no, como IFC puede ser. No sé si esta opción 2020 tiene para exportar como IFC, porque IFC sí lee tranquilamente Revit. Entonces, estoy seguro que elementos de Revit sí pueden venir aquí y vienen exactamente igual como uno lo ha diseñado en Revit. ¿Ok? No recuerdo si es que trabaja, pero vamos a ver los formatos de exportación. Vamos a ver como modelo 3D. Para ir teniéndolo ahí dinámico, nos preguntan sobre... Vos que sos experto en modelos de simulación, nos preguntan por la simulación vehicular, peatonal y otros tipos de simulaciones. Eso, totalmente. Está aquí en la segunda opción de construcción de carreteras, y aquí vienen a ser las carreteras compuestas. ¿Ok? Esa opción pertenece a otro... El Infowars no solamente sirve para poder hacer modelos, sino también sirve para analizar. Uno de los análisis más importantes es la simulación de tráfico. Está aquí. Esta es la opción de simulación de tráfico y simulación de movilidad de personas. Entonces, es otro, una clase más avanzada, John. De hecho, eso es parte del curso que vamos a estar dando en BIM Plus con Luis de Infowars, así que estén atentos. Pero vamos a ver, me preguntan por aquí que si se puede extraer curvas de nivel desde Infowars.
Por supuesto que sí. Claro que se puede hacer, pero no te lo recomiendo porque, como les dije, estos elementos son conceptuales. Esto, las curvas de nivel no tienen la calidad de un levantamiento topográfico tradicional o de un levantamiento con drones o un levantamiento con láser. No lo recomiendo porque las curvas tienen un error que puede ser entre 2 y 30 metros. Por el simple hecho de que no nos preguntan que, igual amarrado a esto, nos están preguntando que de dónde sale la información geográfica de InfraWorld, si de Google, si de Google Maps, si de alguna GPS. No, de Bing. Bing. La información es de la base de datos Bing, que es la base de datos de Microsoft, que es muy parecido a la base de datos de Google, ¿no? Pero Bing es quien provee información cartográfica, información topográfica y información de imágenes a Autodesk. ¿En qué momento se insertan los parámetros normativos en diseño geométrico? Nos pregunta. Excelente pregunta. Al inicio, cuando uno crea un modelo inicial, un modelo nuevo, lo que pasa es que tenemos la posibilidad de crear o de darle toda la normatividad de creación de carreteras, o de sobreanchos, o de curvas mínimas, velocidades mínimas. Todas esas opciones están al inicio, al momento de crear un modelo nuevo, ¿ok? Lamentablemente todavía hay países como Perú que no tienen todavía esa normativa incluida que se llama kit de país. El kit de país existe para Chile, existe para Brasil, existe para Suecia, para Estados Unidos, para España, pero para Latinoamérica, justo este año iba a hablar con la gente allá de la Autodesk University para que nos apoyen en algunos países y que se creen los kits de país, ¿no? Pero no, es como si creara un archivo de XML en Civil 3D con toda esa data. Sería la cuestión probar si el archivo XML podemos también trabajarlo aquí. Alberto nos pregunta que si se puede utilizar para cálculo de cantidades tales como volúmenes de movimiento de tierra, método de tuberías. Por supuesto que sí, pero esa es una parte avanzada de la aplicación del software. Perfecto, o sea, estén siguiéndonos para conocer más de los cursos de InfraWorlds. Ahora vamos a ver, ¿cuál es la diferencia de diseñar una carretera en Civil 3D y en InfraWorlds? Como lo es, en InfraWorld visualmente es tal cual. Claro, debes aprender estilos para poder saber cuál es, como en Civil 3D uno crea el alineamiento, después crea la sección típica y finalmente crea el corridor. Acá tú de frente puedes crear el corridor teniendo en cuenta tu estilo, porque al final tu sección típica la vas a crear en el estilo. Por ejemplo, aquí, mientras yo voy, ustedes están hablando, yo he creado un túnel rápidamente, y este túnel es cuadrangular. Generalmente los túneles no son cuadrangulares en nuestros países, son redondos, ¿no? Entonces yo acá he cambiado, voy a cambiar mi túnel a circular, le apago acá directamente algunos elementos, los elimino, y tengo ya mi túnel circular. Entonces ese es un estilo. Si se dan cuenta, entonces acá yo puedo agregar, esto sería como mi sección típica. Yo puedo crear mi propia sección típica aquí en el New InfraWorks y aplicarla después, ¿ok? Entonces voy a hacer clic en aceptar. Lo mismo hicimos hace un momento. Se crea el túnel. Voy a arrastrar el túnel redondo, el circular. Y ahí está el túnel circular acá, ya creado. Bueno, en realidad debería ser más grande, pero bueno, está ya creado el túnel circular. Nos pregunta Kenneth, que se puede modificar elementos como estos o familias de las carreteras para incluir información sobre espesores de pavimentos e información de otros suelos. Totalmente sí, pero ese sería como un usuario experto de InfraWorld. Porque okay, crear estos estilos no es tan fácil. Ahí sí la interacción con CAD es total, o sea, con el Civil 3D es total. Entonces es un poquito más complicado de lo normal, pero se puede hacer sin ningún problema. Ahí es donde hace matching Civil 3D con InfraWorld. Y nos pregunta más. En realidad, Johnny, como lo dije al inicio, ¿no? Yo creo que aquí el hecho de trabajar con el InfraWorld, en este caso, es más allá de lo que es modelar directamente, la verdadera potencia es cuando uno trabaja con los software, interactúa con los software de la mano, a la vez.
¿no? Creo que ahí es cuando uno le da la verdadera potencia al software, ¿no? Y nos pregunta, bueno, Daniel, ¿Infraworks sustituye del todo a Civil 3D para el diseño vertical? ¿Infraworks tiene dónde definir la velocidad del diseño? Por supuesto que sí. Como les digo, todo lo que son normativas, velocidades de diseño, todos esos elementos se trabajan al inicio. Voy a salir un ratito del modelo, solamente un ratito voy a salir del modelo, para poder ir a la creación de un modelo nuevo, ¿ok? Voy a crear un modelo nuevo aquí en nuevo, ¿ok? Y aquí en donde dice normas de diseño, precisamente está la normativa vial, ¿ok? Acá solamente tenemos dos, ¿ok? El H2 Metric 2011 y el DMRB Metric, que en realidad no lo conozco, pero el H2 sí. Entonces, lo que sugieren es crear un propio XML en Civil 3D, por ejemplo, y colocarlo aquí en el Infraworks. Esa es una opción. La otra opción es, aquí donde dice contenido, están los famosos kits de país, mira. Alemania, Austria, Francia, Noruega, Suecia, Inglaterra. Yo puedo escoger uno de esos, de esas normativas. Ya son normativas que están dentro de lo que se denomina un kit de país. En Latinoamérica, como digo, solamente existe el de Chile y el de Brasil, ¿no? Es cuestión de conversar allá en Autodidac University para poder creer en el resto de kits de país con las normativas. Nos pregunta Oscar Marín que si es posible utilizar este software para sacar una pequeña porción de terreno de 7000 metros cuadrados, tal vez para ser exportado a AutoCAD 3D o Civil o Revit. ¿Qué tan fiable es? Y en cuanto a curvas de nivel. No es fiable. No es fiable porque, como te digo, el trabajar con este satélite, con esta base de datos, puede tener un error entre 2 y 30 metros. No lo recomiendo para temas de cálculos, de diseños finales, ni intermedios, ni iniciales. Lo recomiendo para lo que son cálculos, totalmente conceptuales. Mientras vas diciéndome esto, voy a crear un puente rápidamente. Bueno, ahora que estás creando un puente, nos pregunta Emiliano que si se puede modelar drenajes pluviales. Por supuesto que sí. Claro que se puede crear una red de drenajes pluviales, no hay ningún problema. Igualito, yo lo que estoy haciendo es crear, lo que he hecho es cortar mi vía, dividir mi elemento para poder aplicar el bridge ahí directamente, un puente directamente ahí en este tramo. Estoy agregando esto, te leo un par de preguntas que están bien interesantes, digamos, ¿cómo agregar ortofotos o modelos topográficos convencionales en Infraworks? ¿Se puede? ¿No se puede? Claro que sí se puede. Por supuesto que sí, y es la manera como yo sugeriría, una de las maneras como sugeriría trabajar, ¿no? Cuando digo que en Infraworks podemos trabajar con cualquier formato, es que podemos trabajar con cualquier formato. Yo, por ejemplo, tengo acá la opción de poder crear, trabajar con raster, y tengo muchas opciones de raster. Las más famosas, JPO, JPG, GeoTIFF, Mr. Sheet, SW, por aquí está SW también, SW que tiene no solamente el ortofoto, sino también elevación de terreno. Entonces, va a depender bastante de la calidad de información con la que tú trabajes para tener los mejores resultados, ¿no? Entonces, en este caso, estamos trabajando, son primeros pasos de este Johnny, estamos haciendo, estamos preguntando cómo vas a avanzar, ¿no? Pero sí se puede trabajar. Y es una de las condiciones ideales para trabajar con Infraworks, ¿no? Llegan preguntas como la de Marcos Anchía, que si en Infraworks se pueden analizar sistemas de acueductos de agua potable. Por supuesto que sí. Claro que sí. Claro que sí. Se puede sin ningún problema. ¿Dónde está? Acá estoy buscando un modelito que tengo por aquí. No lo tengo por aquí, pero bueno. Okay. Claro que se pueden hacer. Hay una opción que me permite no solamente analizar este tipo de elementos, sino también me permite analizar aluviones, por ejemplo. Me permite hacer simulación de inundaciones, ¿no? El Infraworks tiene la posibilidad de trabajar con otros módulos, muchos de paga, muchos gratuitos, como unos ingleses que se llaman Hydronia. Ellos te venden una aplicación que se instala sobre Infraworks que te permite hacer un análisis de inundación, ¿no? Entonces, con eso he hecho análisis de inundaciones, bastantes análisis de ese tipo. Y trabajan bastante con todo lo que son redes pluviales, redes de agua, sin ningún problema.
Aquí hay muchas preguntas sobre el tema de pluvial, potable, pero hay una interesante. HP dice, en cuanto a los metrados con volumen de corte y excavación, ¿se podrían realizar en el InfraWorld de forma precisa? O sea, ¿qué tan preciso? Claro, claro que sí. Ah, es una excelente pregunta. ¿Qué tan preciso es InfraWorld? Es como todos los softwares. Todos los softwares dependen de la calidad y cantidad de información que le coloques. A mejor calidad de información, mejor resultado vas a tener. Si yo te levanto en esta ciudad, te levanto con drones y con una resolución de centímetro o 2 centímetros, ese va a ser mi error al momento de hacer cálculos en InfraWorld, ¿no? Muchos dicen que no, que es un software que solamente te sirve para poder ver temas de prefactibilidad, pero no es así. O sea, el software va a responder a la calidad de información que tú le incluyas. Obviamente, hay que tener bastante cuidado con 9 puntos también. O sea, uno puede trabajar tranquilamente con 9 puntos. Acá tenemos la posibilidad de insertar 9 puntos y modelar de 9 puntos. Y ahí tenemos milímetros de diferencia cada punto. Entonces, obviamente tu modelo se va a hacer un poco más pesado. Y es algo que es una pregunta que me lleva a hablar de otro punto que es bien interesante. Si ustedes no se dan cuenta, acá no hay ningún botón de guardar. No hay ningún botón de guardar ni de guardar cómo. ¿Por qué? Porque el formato de trabajo del InfraWorld es una base de datos. Es una base de datos que es una versión live del SQL Server. Entonces eso nos permite tener esta facilidad. O sea, un modelo de Revit de esta magnitud es imposible de tenerlo. Pesaría gigas de gigas y sería inmanejable. En cambio, al trabajar como base de datos, me permite tener la posibilidad de que este modelo que debe tener, que tiene prácticamente 60 hectáreas, ¿no? Pese 15 megas, nada más que 15 megas. ¿No? Ahí cae de película la pregunta que hace Daniel, que dice, ¿qué no hace InfraWorld que haga Civil 3D? ¿O entiendo que ya con InfraWorld nos despedimos de todo, del todo de Civil 3D? Lo que comentaba hace un ratito, la idea de AutoSSIONI es que InfraWorld va a estar copándolo todo. O sea, en este momento de la historia de InfraWorld con Civil 3D, porque son software que van de la mano, junto con MAP también, no nos olvidamos de MAP, la interacción entre ellos es total, ¿no? Yo siento que mucho proceso todavía se hace en Civil 3D, ¿no? Por ejemplo, los cálculos de volúmenes, también lo puede hacer acá, pero... Por ejemplo, el hecho de los perfiles, ¿no? Y generar las rasantes, es bastante interesante hacerlo aquí, es más visual, pero me parece que todavía es un poco más manipulable, más manejable hacerlo todavía en el Civil 3D. O la creación del Corridor. Pero la tendencia de InfraWorld es que va a ser el software principal y Civil 3D va a servir para hacer algunos cálculos solamente, ¿no? Aquí, va a ser así. Aquí entonces, viendo lo que pregunta Rolando Miranda, dice, ¿el modelo es posible llevarlo a la integridad GIS? Pero ahí te pregunto. Por supuesto que sí. Ahí te pregunto. Claro que sí, totalmente. Totalmente. ¿Dónde cae el RIC? No tiene ningún problema. Sí, todo lo que es ArcGIS, todo lo que es QGIS puede trabajar directamente y también la información de QGIS, ArcGIS también puede venir aquí. Todo el formato de shapefile lo trabaja directamente y más. Aquí no está la opción, que aparece a partir de la versión 2021, en la cual hay un icono con el cual directamente se conecta a la base de datos de ArcGIS. Si recuerdas, Johnny, hace 3 años, AutoDesk University nos presentó la alianza de Esri con Autodesk. Con Autodesk. No, hace dos. Y ahora ya está bastante, bastante madura este trabajo. A partir de la versión 2021 ya podemos trabajar directamente con la base de datos de ArcGIS. Súper. Ahora, pero aquí hay una cosa interesante. Dice, Edgar, quisiera hacer una pregunta. Veo que hay una galería de elementos estructurales que se van incluyendo uno a uno, según la conceptualización del proyecto que uno quiere proponer. ¿Cómo se hace para insertar un diseño propio como propuesta estructural o arquitectónica? ¿Se puede? Claro que sí, se puede totalmente. Te repito, si tienes una propuesta arquitectónica, la haces en Revit y la traes. Si tienes una propuesta estructural, también la puedes traer sin ningún problema. Son los formatos los que trabajan a la vez, ¿no? O sea, por eso comentaba... Ah, no, aquí está, mira, no me había olvidado. Aquí está, en esta versión ya la tienen. Añadir origen de datos de ArcGIS, mira, ahí está. Añadir origen de datos de ArcGIS. Y le puedo conectar a la base de datos de ArcGIS, ¿no? No tengo el usuario password acá, pero puedo conectarme a la ArcGIS. Bueno, volviendo a la pregunta. Sí, o sea, se puede sin ningún problema. Se puede sin ningún problema trabajar bajo esos parámetros.
Y después viene Emiliano y dice, ¿y cómo adaptamos a las normativas de cada país? Obviamente, Luis, cada país tiene una normativa. Costa Rica y Panamá, que son los países donde nosotros estamos, tienen normativas muy distintas en el tema de la parte hidráulica, de la parte de manejo de suelos, etcétera. ¿Cómo se adapta todo InfraWorks a una normativa país? La normativa, más que todo, está el tema de carreteras, Johnny. O sea, yo puedo crear dentro de Civil 3D, para que utilizar el Civil, pero en Civil 3D yo puedo crear mi famoso XML al momento de crear mi alineamiento y donde están mis radios mínimos, cómo van a ser mis sobreanchos, etcétera, mis peraltes. Todas esas opciones, por lo menos lo que hacemos acá nosotros, es crear un XML que trabaje, que se pueda después trabajar directamente también aquí en InfraWorks. Repito, no he hecho todavía la prueba, pero la teoría dice que sí funciona. Aquí, voy a volver a ir a la creación del nuevo elemento, que aquí en esta opción de normas de diseño, que solamente aparecen dos, yo puedo incluir también mi propio XML, ¿no? Perú.xml, ¿no? Y tengo mi normativa hecha en Civil 3D. La puedo traer aquí. Lo dice la teoría, no lo he probado todavía, pero la teoría dice que sí. ¿Por qué? Porque lo que yo he hecho es ya traer mis elementos, ¿ya?, con las normativas, con todas las correcciones que se pueden hacer en Civil 3D, y los traigo directamente en InfraWorks ya solucionado ese tema, ¿no? Ya no utilizo la norma acá, sino que utilizo la norma de... Hay una pregunta de Martín Hosan que dice, desde el punto de vista de flujos de trabajo, InfraWorks sería meramente conceptual y posteriormente del diseño, ¿total sería Civil 3D o InfraWorks puede realizar un flujo de trabajo en el mismo? Yo creo que InfraWorks debe ser el final, debe ser el elemento final. O sea, yo tengo una exposición, Johnny, que creo que la podemos hacer, que es flujos de trabajo en InfraWorks, diferentes flujos de trabajo en InfraWorks con diferentes productos que se han obtenido, diferentes trabajos que he hecho, ¿no? En el cual vamos viendo cómo trabajar con cada uno de los software, no solamente auto, sino de todos los que entrarían aquí dentro del flujo de trabajo de infraestructura. Entonces, para mí InfraWorks es el software en donde debe llegar todo, en donde el producto final se debe mostrar. Es como tu Revit, ¿no? En tu Revit tu edificio lo muestras ahí, tu producto final lo muestras en Revit. ¿No? Tu metrado lo puedes sacar en Revit, acá también lo puedes sacar, ¿no? Algunos metrados, como repito, como el hecho del movimiento de tierras, o cuánto te costaría una vía totalmente. Eso también lo puedes sacar acá en InfraWorks. Nos demoraríamos unas 2 o 3 horas si me pongo a hacer todas las preguntas porque son muy interesantes. Pero viene hecho. Pero sigamos con las preguntas. Vamos a ver, ¿existen imágenes satelitales gratuitas más precisas que se podrían exportar? ¿Se pueden exportar en InfraWorks? Sí, claro que sí. Si encuentras imágenes satelitales más precisas, que son GeoTIFF, TIFF, SW, Mr. TIFF, cualquier formato, pueden venir aquí. Sin ningún Costa problema. Rica tiene el Registro Nacional de la Propiedad y Panamá tiene el Tomiguardia, que tienen imágenes satelitales muy precisas. O sea, ¿se pueden importar dentro de InfraWorks? Por supuesto que sí. Si yo decía, si conversamos de eso, en la próxima hacemos un ejemplo directamente de Costa Rica o de Panamá. Perfecto. O sea, les puse en el chat a todos el correo de bing@ucreativa.com para que puedan pedirnos más información sobre el curso que vamos a dar con Luis de InfraWorks, que vamos a irles dando más detalles. Ahora, vamos a ver, ¿se puede hacer? Nos pregunta Jonathan Briseño Román, ¿se puede hacer varios proyectos simultáneamente como drenaje pluvial, movimiento de tierras? Totalmente. Para eso está el modelo. Puede hacer todo. Puede hacer urbanismo, puedes hacer saneamiento, puedes hacer el movimiento de tierras, puedes hacer tu crecimiento de la ciudad sin ningún problema, a la vez todo. No hay ningún problema. Al contrario, creo que para eso está hecho este tipo de aplicaciones, ¿no? Sí, no, y nos pregunta Luis Gamboa, hace rato nos preguntó esto, ¿y se pueden crear muros de retención o gaviones? Acá en Costa Rica y en otros países pasa mucho que hay que hacer como pequeñas simulaciones de cómo se comporta un muro de gaviones en relación a un terreno por la cantidad de lluvia, etcétera y demás. Se pueden hacer simulaciones utilizando muros, o sea, para poder dar otros escenarios a los clientes que potencialmente necesitan estabilizar un terreno. Ese tipo de análisis ya más específicos, en realidad lo hacen en otro software, ¿no? Tengo un ejemplo, no lo tengo aquí, pero voy a ir mostrando unos videos, creo que voy a dejarles un ratito, pero voy a ir mostrando unos videos que nos pueden responder a esa pregunta. O sea, si puedes hacer
el análisis sin ningún problema, pero no dentro de Infraworld. Infraworld puede mostrar los resultados de una mejor manera que otros softwares. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos a ir un ratito a YouTube. Voy a compartirte este YouTube para que... Igual si quieres poner el link en el chat a todos los... Ahí está. Ahí está. ¿No? Por ejemplo, ahí hay un análisis que es bastante interesante, que es un modelo que hicimos el año pasado para un gobierno, una gubernatura regional aquí en Perú, que es en La Libertad. Hace 3 años, aquí en Perú, nos afectó bastante el fenómeno del Niño, y hubo ciudades que definitivamente estuvieron muy, muy complicados, ¿no? Entonces, lo que se hizo, o lo que nos pidieron, fue hacer una propuesta, una solución a partir de un estudio hidrogeológico. Para eso, lo que se hizo fue un levantamiento con drones primero de la zona, para esa información entregarla a los hidrogeólogos y nos entreguen la información para poder simularla, ¿no? Lo que voy a mostrar ahora es justamente esa simulación. Estoy moviendo un poquito porque la red parece... De hecho, que si quieres puedes pegar el link de YouTube en el chat de los attendants para que sí, puedan... Sí, lo voy a pegar el link para que todos... Estemos... Tenemos bastantes preguntas y entonces de pronto podemos atender un par de cosas más, como por ejemplo, nos pregunta Daniel, ¿cómo se va actualizando la topografía si los movimientos de tierra se van dando durante el proceso constructivo? Lo cual es cierto, muchas veces vamos modificando terreno mientras vamos ejecutando. Excelente pregunta. Se puede hacer sin ningún problema, se va actualizando la información. Dependiendo, a ver, vamos a, mientras voy respondiendo esa pregunta, voy aquí un ratito. Y entonces, si ven el video, ¿ves el video, Johnny? Sí, se está viendo, lento pero se ve. Ya, voy explicando un poquito esto porque es bastante interesante, ¿no? Vamos a retroceder un poco. Ya, esta ciudad se llama Trujillo, es una ciudad al norte del Perú, es gigante, es bastante grande. Y ¿qué pasó aquí? Esta quebrada que está aquí en la parte superior se llama San Ildefonso. Y cuando hubo el evento del fenómeno del Niño, esa quebrada fue la que hizo que toda la ciudad se inunde. Y hubo un problema muy grande, pues la ciudad quedó devastada. Y lo que se propuso fue, después de un estudio geológico, esto aquí, y aquí está la simulación también, ¿no? Lo que se hizo fue... hacer con otros softwares, software específicos de hidrogeología, lo que se hizo fue hacer una simulación de las lluvias de 10, 20, 30, 50 y 100 años, ¿no? Con la máxima potencia que puede haber. Y lo que determinaron los hidrogeólogos y los ingenieros civiles fue crear 35 diques de ese tipo, que son de un tipo especial, si se dan cuenta, por ahí lo van a ver, para poder evitar que el agua llegue hasta la ciudad de Trujillo. Llega hasta un lugar en donde una boca toma, la lleva hacia un río que se llama el río Moche, que es, que está, digamos, en el lado, en la zona sur de lo que es la ciudad. Es la boca toma, y lo que hace es, a partir de ese embalse, el canal. ¿Qué hicimos con BIM? Lo que hicimos con BIM fue crear este canal. Tuvimos la posibilidad de hacer con BIM 3 tipos de alternativas, en la cual escogieron la que tenía menos interferencias y la que tenía un mejor trazo y que beneficiara más a los agricultores de esa zona, ¿no? Entonces, después de hacer 3 alternativas, los mismos especialistas escogieron este canal. Lo que yo supe era que el año pasado, por una cuestión política, dejaron de hacer este trabajo que habían empezado, pero utilizaban este modelo como base para poder hacer la construcción y la construcción de los diques y la construcción del canal, que posteriormente termina, como te digo, en el río Moche, y todo eso es la simulación que se hizo, ¿no? Aquí, en base a lo que están diciendo, hay algo interesante que nos dice Johan. Buenas noches. ¿Qué tipo de infraestructura no está disponible en Infraworld? ¿Qué no se puede hacer en Infraworld? Terremotos. Terremotos, ¿Terremoto? Análisis sísmicos. ¿Qué más? ¿Qué se puede, o sea, nos pregunta Rolando que si se puede asociar con presupuestos? No. El libro llega hasta modelado, pero no, con presupuestos no. Lo que podemos hacer en InfraWorks es
postear una vía en base a una base de datos que podemos incluir también nosotros. ¿A qué me refiero? A que vamos a poder colocar costos dentro de InfraWord para poder costear la vía y tener prácticamente un estudio de prefactibilidad en el menor tiempo posible. Eso sí se puede hacer. Pero ese ya es una, digamos, un tercer nivel de InfraWord, ¿no? Súper. Nos hemos extendido un montón, les agradecemos un montón, hay casi 100 personas conectadas todavía después de hora y resto. Vamos a ver, Luis, hagamos un recap de un par de preguntas. Obviamente, les vamos a todos los que se inscribieron, les vamos a mandar contenido, les vamos a mandar una serie de temas para poder abarcar, creo que las preguntas más importantes de la noche. O sea, nos pregunta Rolando que si en el modelo conceptual se pueden dar presupuestos al vuelo. De vía sí. Como te digo, de carretera sí. ¿Qué se puede hacer? De carretera sí. Después de carreteras, túneles sí. De otro tipo de estructuras, de edificios no. Pero de todo lo que son... ¿Podemos hacer un seguimiento de construcción en InfraWorks? No. NavisWorks. El seguimiento constructivo... El modelo lo podemos llevar a NavisWorks sin ningún problema. Igual que en Revit. Terminas en Revit y vas a NavisWorks igualito aquí. Terminas el modelo, lo llevas Se puede hacer una implementación de sistemas como tabla estacas en InfraWorks, en portuario. ¿Sabes lo que es? O sea, en Perú se usa el término de tabla estaca. No. Pero portuario sí se puede hacer, claro que sí. Tabla estaca. Todos los sistemas portuarios también. En la que se confina, son esos paneles en los que se confina la formaleta para poder hacer vaciados y en general confinar espacios. O sea, se pueden hacer simulaciones. La verdad no los conozco, pero estructura de ese tipo no hay ningún problema. O sea, a ver, si lo hace mejor Revit, lo hacemos en Revit y lo tenemos aquí, no hay ningún problema. Media tensión y alta tensión, nos pregunta Alberto. ¿Se puede modelar? Perdón. ¿Se pueden modelar sistemas de media tensión y de alta tensión? Sí, claro que sí. Uf, qué buena pregunta. Claro que sí, sí lo he hecho. Claro que sí, por supuesto. Nos pidieron acá una entidad que se llama Electroperú hacer toda una red de redes de alta tensión. Tienes que modelar las antenas, obviamente, primero, después colocarlas y hacer la red. O sea, es bonito, ¿no? Complicado, sí. pero bonito. Se puede hacer. Cerrando un poco el tema y la última pregunta, HP, que ha sido HP porque fue el nombre que puso, ¿verdad? ¿InfraWord es compatible con algún lenguaje de programación para implementar funciones? JavaScript. Yo trabajo bastante con JavaScript. Hago link con JavaScript, conexiones. JavaScript conversa tranquilamente. Es más, tiene una ventana script aquí para poder hacer programación con JavaScript. Abordamos más de 61 preguntas. Luis, de verdad, mil gracias. Son las 8:20 de la noche. Te voy a reclamar el host nada más para hacer acá un pequeño reclaim host. Nada más para recordarle a la gente que está en casa. Ha sido una experiencia súper linda. O sea, la verdad, para nosotros es muy bueno que ustedes estén proponiendo muchas cosas. BIM Plus Academia Creativa es y en conjunto con un montón de gente que está involucrada, vamos a tratar de empezar a implementar. Todos los que están conectados con todo el tema de InfraWorks y que les gusta, les vamos a mandar más información. No duden en que vamos a poder abarcar todas sus consultas y necesidades. Para mañana tenemos a Nicolás Ruggiero de Elisa, Argentina. Los que están conectados, Nicolás es un crack argentino. En la Cámara de la Construcción Argentina le dicen como el Messi argentino del BIM. O sea, entonces pónganle atención. Así que los esperamos mañana. Luis, mil gracias, la verdad. Ha sido... Yo soy el Ruggeri ya, es el que me estoy retirada ya, no mentira. Luis, de verdad, ha sido súper interesante. Vamos a poder abordar otros temas. El tema de datos inalámbricos, manejo de zonas, mallas, o sea, nos siguen apareciendo preguntas. Vamos a tratar de responder esas preguntas en otro esquema.
Nosotros como academia estamos trabajando, nosotros somos ATC, que es un Authorizing Training Center de Autodesk, en el que vamos a aportar un curso de InfraWorks a profundidad, y los esperamos a todos los que se conectaron, los que ya se fueron, los que todavía están, tenemos 95 personas todavía conectadas, vamos a llegar información. La verdad que un éxito, llegamos a 125 creo yo, y la verdad que ha sido impresionante, les agradezco bastante. De verdad, y Luis, mil gracias. No solo en Las Vegas nos vemos, nos vamos a ver en Costa Rica, nos vamos a ver en otros lugares, pero de verdad, síganos. Mañana tenemos una charla bien interesante que se refiere a todo el tema de cómo la industria de la construcción está cambiando. InfraWorks es una herramienta muy potente para cómo va a cambiar el sistema de construcción en no solo en Costa Rica o Panamá, en Latinoamérica. La transformación digital se viene, y así que, no sé, Luis, todo tuyo para que te despidas. Sí, solamente para terminar, Johnny, permíteme compartir mis redes sociales nada más para hacerme mi propio cherry. Claro. Un segundo. Dame por favor el host un ratito. Ya te lo un segundo. Pues, un segundo solamente para cualquier pregunta adicional, que yo sé que esto siempre queda corto. Siempre va a haber más preguntas y más que compartir. Ahí están mis redes sociales, mi YouTube. Síganlo en Instagram. Toda esta charla. Por en Instagram. Tengo 10 creo en Instagram. Recién, no, la verdad, Johnny sabe, yo no entraba a redes sociales. Muy poco. Esta cuarentena sirvió para eso, para poder compartir conocimiento, que es lo que me interesa. Vamos a trabajar con Johnny no solamente este tipo de webinars, sino vamos a hacer cursos, vamos a hacer implementaciones. Johnny, con total confianza, mi amigo del alma, así que tenemos la oportunidad de trabajar. Así que esas son mis redes, por favor, cualquier otra duda que no pueda contestar aquí, un correíto o algo en Facebook, algo en Instagram, y ahí respondo. Sigan pendientes de todas las redes sociales, o sea, en general, obviamente estamos pasando momentos muy difíciles todos, no es para nada sencillo estar todo el mundo en casa, vamos a seguir incentivando la educación, vamos a seguir incentivando el tema de BIM, vamos a seguir haciendo muchas cosas, síganos, sigan a Luis, sigan BIM Plus y nada. De paso, nada más repaso, muchas gracias, Johnny, para inscribirse en todos los demás días del enlace. Yo ahora le respondo. Alan, muchas gracias. En general, la gente está súper agradecida. Luis, mil gracias por estar acá. Nada más. Gracias, Johnny, a ti. No, toda esta charla sube a YouTube channel de BIM Plus. Les va a llegar el link a todos los que se inscribieron del channel de donde vamos a estar colgando las presentaciones. Y por lo menos yo, nos vemos mañana. Luis, ojalá pueda ser atendente mañana y estamos en contacto. Mañana nos vemos. Yo soy mañana acá haciendo mis preguntas al Messi. Súper. Nos vemos. Chao. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos después. Chao.